señores, seguimos, miren. Qué bonito está aquí, puede encontrar diversión para chicos y grandes, definitivamente. Es algo que usted no se puede perder. Mira, vemos de qué. No, ajá. Hay piscina. No, uy, qué caliente está el polvo. Vamos, vamos. Sí. Hay piscinas para pequeños y grandes, ma. Así que miren, aquí andamos, señores, con todos los poderes. Sí, ya cerró, vamos. Buenas, buenas. ¿Cómo está? Aquí sí ya no está haciendo sol, ¿ves? Ah, miren. Pueden encontrar con antojitos típicos aquí, que son la chicharra, ¿va? Sí. La chicharra, sandía. Este pepino me está haciendo mueca a mí. Ese manguito. Sí. Ay. Pepino. ¿Qué cuestan los pepinos? 1.25. ¿Y las frutas, todo? Todo igual, 1.25. Ok, sí. Bueno, ya vamos. ¿Ellas se van a regresar? ¿Hija? No, no, yo vengo, permíteme. Ok, bueno, vamos a ver, ya vamos a regresar. Así que, miren, bonito porque hay baños y de vestideros también. Y como miren, todo ese lugar es un lugar que es alimentado por agua natural, ¿verdad, hija? Sí. Ese. Permíteme que la niña blanca. Uh-huh. Niña saludar Blanca. A Niña Blanca. Niña Blanca, ahorita le estoy contestando. Mire, contesta inmediatamente. Sí, sí. Mira, sí, ya no, es bien increíble porque ¿sí? Ya nos tomamos 4 fotos. Sí, ya. Sí. Siempre dentro de Santa Ana, pues ahí. Estamos conociendo. Un poquito, sí. Un poquito. Sí, pero qué bonito. O nos confunden, pero igual disfrutamos la foto. No, entonces, pero mira qué chivo. Mira, número. Ah, fíjate que ah, pero. ¡Wow! ¡Mirá vos! Mirá que. Mira, aquí se caracteriza por hacer rafting, ¿sabías vos? No, no. Sí. Sí. No, bueno. La vez pasada vinimos. Estaba cerrado, pero. Sí. Y estaba bajito. Sí. No, hombre, ahorita ya en invierno se pone bonito. Sí, sí. Vamos a ver. Se pone chulada, se pone. No, hay que venirse a echar el chapo. Miren, yo sí. Ya medio, miren. No, yo sí, yo ando con mi sombrero. Miren, pero ideal, miren. Para hacer rafting, señores. Aquí incluso alquilan la. No, de verdad, está fuerte. Sí. Sí. Mirá, vamos a ir ahí, fíjate. Vamos a verla. Vamos a verla, definitivamente. Sí, tenemos que. Tenemos que. Mirá qué chido el pelo del brother. Bonito. Que sí, el pelo. ¿Vos que te gusta el cabello? Sí. Gustado. Así que, pues, ahí andamos, ahí anda Tilín también. ¿Cómo estamos, brother? Así que, aquí andamos. Aquí, decirte que aquí es un restaurante, mira. Sí. Vamos aquí. Ahí es. A ver, Río. Una vez. Con los amigos de Boston y de Los Ángeles. Sí, uy. Una tarde pasamos aquí. Hola. Una. ¿Cómo estamos? Por aquí no hay. Ey, está fuerte el río, ¿va? Es que como se pone fuerte cuando levantan las cuestiones de la presa. Ah. Ah, ya cuando cierran, vuelve a su estado normal. Sí, fuera ahorita lindo. Han levantado las compuertas. Fuera lindo meterse ahí, ¿va? Sí, sí. Hasta que por el invierno también. Por el invierno. Miren, ella anda transmitiendo también. No, pues aquí tenemos otra youtuber. Sí, en potencia. Ahí está, ahí está. Ey, mándele saludos. ¿Lo tienen familiares en los Estados Unidos? Saludes ahí a Oscar. Reina. Oscar. ¿Quién más? Oscar Guzmán. Mande la clave, dígale. Mande la clave ahí, Oscar Guzmán. Miren, aquí andamos, miren. Miren, lo bonito de que usted de pronto se puede venir y sentarse aquí, miren. Oh, qué rico. Miren, qué bonito, señores. Este es nuestro país, este es El Salvador, señores.
qué bonito, qué bonito, la verdad. Me encanta, me encanta cómo está ese lugar. Un lugar lleno de diversión, lleno de mucho, mucho para que usted. Mirá qué chido. Voy a intentar, pero me lo voy a quitar. ¡No, hombre! Lo voy a quitar. Así no metete. Por eso, si no me lo quitar. Pero tráetela porque ya vamos a salir. Es que lo están haciendo. Ahí están haciendo un monumento a la mano, bro. Miren qué chulada, bro. Que sí. Sintiendo las piedritas. Sí, mira. Mira. Qué bonito se ve, de verdad. Cuando nosotros venimos era, ya estaba terminando la época lluviosa y no estaba así, pero aquí se ve qué bonito. Qué bonito, ¿verdad, señores? Vamos. Y aquí usted puede venir, miren, a disfrutar de estas ricas aguas, señores. De estas ricas aguas y un almuerzo rico también, porque venden comida rica. Miren qué chulada, señores. Ahí está otra piscinita, mira. Mira, todas se ven. Esta estaba en construcción cuando. Cuando nosotros grabamos, no estaba habilitada, pero ahora ya está habilitada. ¿No? Se llama la piscina de los Tatascanes, se llama. Mira, ahí está. Sí. Mira. Súper calidad, súper bonito. Buenas. Buenas. Qué bello. Vámonos, ¿por dónde nos vamos a ir? Por aquí recto, vámonos. Por aquí te veniste. Sí, pero es que ya más Mati. Es que ya está la cancha y ahorita todavía no están jugando. Están y ahorita canchita no va. Pero qué rico se siente el sol ya. Va que sí. Rico. Ahorita lo que va pintando. Sí, me dijo ella. Fíjate que lo lleva fríamente calculado. Ajá. En realidad. Buscar almuerzo, señores. Ya nos dijo ahí. Entonces. Tenemos que buscar almuerzo porque este cuerpo el deseo no se mantiene sin comer. Así que a llenarlo. Vamos a buscar almuerzo, ¿te parece? Me parece, yo pásala creo que bonito. Encontramos. Con cara de niño y alma de hombre, señores, ha llegado la hora que nos gusta a nosotros los gorditos, o sea, gorditas, pero siempre bonitas, dijo que ya. Miren, ha llegado la hora de la carnita, señores. Hemos matado como 5 chuchos de la carretera, señores, pero miren qué lindo, ve. Si ustedes pudieran asombrarse, miren qué rica carnita asada a las 70 leñas, señores. De las 70 solo han quedado como 5, pero este es el proceso. La niña Margarita fue a agarrar el búfalo, señores, de agua mojada. Así que vamos a comer carnita. Y es lo que se come en estos lugares tradicionales. Así que quédense con nosotros. Si quiere ver como estuvimos cantando, creo que me van a etiquetar ahí, por ahí en el Instagram o en el TikTok de Don Mazaro. Así que ahí nos vamos a ver. Estuvimos ahí brindando, señores, con agua alpina, señores. Así que pásela bonito. ¡Ay, el hombre! Y aquellos ya van celebrando, ¿ves? ¡Uy! Los tilines, ¿ves? Ya van bien sonados. Es increíble, señores. ¿Cuánta gente hay aquí? Y tuvo que venirme a picar una abeja en el mero carcañal. La niña Margarita me asistió en los primeros auxilios. Sí. ¿Qué hubo hoy? Ahí te quité la hijo. Sí, señor. Y ahorita me hubiera incapacitado 300 días, yo si no puedo. No, vieran que duele. Miren, una vez me picó una avispa en la campanilla. O sea, si ustedes piensan que a mí el que todo le pasa, aunque no lo crean, me picó una avispa en la campanita de la garganta. En un vaso de agua me la tragué y me picó. Me tuvieron que llevar al hospital, señores. Así que, si alguno de ustedes le ha picado la avispa en un lugar prohibido, déjenmelo saber porque, juepuchica, sí me duele el pie, señores.
Yo siento que con... Quiero ver. ¿Con qué crees que me puede quitar, hija? Un par de besos. Sí, un par de besos, señores. Miren, y siguen con las carnes, señores. Estuvo bueno el peligüey, man. Uf, y ahí van. Tortillas de todo. ¿Y aquí? ¿Y mira qué hay aquí? Quiero ver. ¿Qué? Gran poder de Cristo Jesús. Miren, chismolito. ¿Y ahí eso qué? Arroz. ¿Arroz los dos? Sí. Ah, mira qué chivo. Ah, no se nos había ocurrido. Chismolito. Y aquí está limón. Limón, mire, ve. Pero esos limones no van ni para otra causa que nada más para eso. Vienen para dos causas, vienen. Para dos causas vienen. Ah, no, para las coronas y para el chimol, para la carne. Sí, hombre. Ajá. Vamos sacando arroz. Mire, qué rico va. Se mira buena. Hay que probarla primero. Yo voy a hacer el esfuerzo. Sí, haga el esfuerzo. Y trate de comer despacio para que le quepan unas cuantas libras. Sí, la vez pasada no con un pedazo, pero hoy sí vengo carnívoro. Vamos a grabarle, vamos a ver cuántas libras de carne y vamos a poner, adivinen cuántas libras de carne se comió Josué. Y el que adivine, ¿qué le podemos dar? Sí, le podemos dar algo. Últimamente han dado dando besitos así. Ah, bueno. Sí. Entonces, beso de lengua. Beso de lengua, ni a Margarita le gustan de eso. Ah, sí, el trapeador, le digo yo. Qué rico, señores. Mira, y la medida del chismolito, mira. Ah, pues sí. Mejor se repite después. Sí. Bueno, señores, ya están preparando la comida. Y que le vaya poniéndole carne, qué ya, rico, para que no vacíen ustedes. Ajá, va. Es que para que coman ustedes también. Va, ¿qué pasó? Que salgan ya. Que salgan ya, dicen. Gran poder de Cristo, como que un cadejo cargan los ojos. Sálganse ya, hombre. Miren la suegra. Dele, dele. ¡Wow! ¡Qué rico, señores! ¡Suegra! Está rica la comida. Está rica, ¿va? Tiene mucha mosca. Sí. Ahí andamos, señores. ¡Qué rico! ¿Dónde es de comer? Ahí estaba. Así es, miren, ya me dieron sandillita a comer sandía bote. Miren la señora, ojalá le mete una vista en el ciso. Ya me picó una a mí. Ah, no, hombre, ay, no. Sí. ¿Cómo gana? Miren, la verdad es que, ¿cómo ha sentido este día aquí en este lugar? Bien bonito y bien fresca el agua. Bien fresca el agua. Tiene color de orín, pero... ¿Algo así? No, está bonito. Cuando está... uno va, se orina. Cállese. No creo que haya hecho eso. O sea. No, guácala, qué asco. Sí. No, mentira, son. Es agua corrida. Es de río. Así que, mire, eso no solo se la dejaron a usted, sino que a mí también. Pues si yo solo un pedazo me voy a comer. Sí, no, yo me voy a comer todo. Así que, pásela bonito. ¡Qué boquero! Señores, aquí estamos con la sandía. Dijo la Nina, la japonesa que andábamos cargando, que allá en Japón costaba $50. Ah, no, $10. 50. Imagínense. La sandía me encanta. Mira. Ahí está el río. Mira, ¿y usted por qué revolvió la mía? No, era la mía. Pues era mía. ¿Y por qué está peleando, pues? Con las abejas estoy peleando. Yo aquí estoy con mi sandía, señores. Rico. Qué rico. Esta sandía, sí, me bañé. Me estregaron las patas. Hey, brother, una pregunta. ¿Cuánto aguanta de espesor ese alambre?
300 libras, man. Ey, yo me quiero tirar, viejo. Vea que no me aguanta a mí. No, y tampoco te llega el equipo, la arnera. Muy no gordo. No le llega, no le llega el pucha. Peso 386 pesos yo. 100. Sí, no se puede. Sí, no se puede, man. Ah, o sea, no, aquí con el equipo, porque es muy pequeño. Y el lazo también no vaya a ser. Ah, y el lazo. Bueno, para gordos no. No. ¿Y el rafting siempre está? Eso sí. ¿Qué cuesta hacer rafting? Eso cuesta $30 por persona. $30 por persona. ¡Vuela! Ahí estamos, muñeco, gracias. Vaya, ven. Yo me quería aventar. De las pitas allá. Pero no me aguanta, ¿sí? Vamos a ir con más. No. Bueno, señores, y pues gracias por habernos acompañado. Me despido de este hermoso lugar. Fue un día como el mango, relajado, relajado, relajado. Así que miren, desde estas aguas muy cristalinas, les agradecemos su sintonía. Suscríbase al canal para más aventuras. Y estamos en un lugar en el occidente del país. Abunda el agua, señores. Así que me despido con toda la actitud y con nuestra frase que dice... ¡Bonito! ¡Pásela bonito, señores! ¡Ahí nos vamos! ¡Nos fuimos, señores! ¡Nos fuimos! ¡Gran poder de Cristo! ¡Hija! ¡Me están esperando! Ay, ¡salud! ¡Salud!